ahora mucho mejor. Buenas tardes y bienvenidos, alumnado, a esta clase obligatoria, a esta asignatura obligatoria en la universidad, que es clase de España. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de España. Muy buenas tardes a todos por asistir y gracias por España. En esta clase hablaremos sobre los fundamentos de España, del país España. Bienvenido a todo el alumnado. Mención especial a los alumnos de intercambio de China, que han venido y están sentados entre todos los españoles. Entre todos los españoles. Siéntanse libres de intervenir. Esto es una clase perfectamente democrática. Esto es una clase perfectamente participativa, ¿de acuerdo? Entonces, siéntanse perfectamente libres de, en cualquier momento, levantar la mano educadamente, ¿vale? De levantar la mano, ¿vale? Y preguntar e intervenir, ¿vale? Tengo que veros levantar la mano. Es muy importante. ¡Muy bien! España. ¿Qué es España? Vamos a empezar por lo primero. España. España. También se llama Añapse. Añapse. ¿De acuerdo? Añapse. Muy bien. De cualquier modo, tradicionalmente se llama España. Y por ello vamos a hacer una pequeña transición. Una pequeña transición. De acuerdo. Ahí está. Ahora sí. Ahora España se lee como se tiene que leer. ¡España! ¿Vale? Nada de Añapse. Nada de Añapse, por favor. Añapse no. Añapse no queremos aquí. Solo queremos España. No escucho bien a los alumnos de intercambio. Vamos a ver qué puede estar fallando. ¿Qué puede estar fallando? Hola, guapuras de hermosa Molina. Sé que acaba de empezar la clase, pero tengo una duda. Por supuesto. ¿Qué significado tiene el toro gigante? El toro gigante, que se ve de vez en cuando en España, ¿de acuerdo? En España a veces se ve una cosa así. Alumnos de intercambio de China, tenéis que entender que no se entiende la mitad de las palabras, ¿de acuerdo? Aquí se habla en español, en perfecto español. Entonces estas cosas no se entienden bien. Lo siento mucho. Muchas gracias, eso lo he entendido un poco mejor. Estás hablando español todo lo mejor que puedes, y se agradece. Muy bien, estos toros que aparecen por las tierras de España, muy buena pregunta, son señalizaciones de búnkers subterráneos, ¿de acuerdo? Debajo de cada toro se encuentran un montón de búnkers subterráneos, ¿de acuerdo? En estos búnkers se extrae el semen de muchísimos toros, ¿vale? De manera mecanizada. De manera mecanizada. ¿Vale? Con unas máquinas. Y con ello se alimenta a una... a un gran individuo que hay aquí debajo, latente y esperando a resurgir un nuevo día. ¿Vale? Aquí está alimentándose.
Muy bien. ¿Qué es España? Queridos alumnos españoles, ¿qué es España? Muy sencillo. España es España. ¿De acuerdo? España es España. Y eso es una cosa muy sencilla de comprender. ¿Sí? Buenos días, profe. Buenos días. La siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Cristóbal Colón hubiera sido un mapache? Muy buena pregunta. Si Cristóbal Colón hubiera sido un mapache, hubiese cambiado todo mucho, porque para empezar los barcos hubiesen sido de otro material, seguramente hubiesen sido de plantitas, ¿de acuerdo? Hubiesen sido de plantitas y toda la tripulación también hubiesen sido animales, del reino animal. También hubiesen sido loros, tucanes, ¿de acuerdo? Zarigüeyas, hubiesen sido también otros roedores como hipopótamos o delfines, ¿de acuerdo? Y todo hubiese sido muy distinto porque los indígenas de Latinoamérica se los hubieran comido, ¿de acuerdo? Y no podríamos haberle robado el oro. No queremos eso. Muy bien. ¿Qué dices de la letra? No has entendido nada, querido alumno de intercambio. España, principalmente. Hola. Nadie está comprendiendo nada de lo que dices. Nadie está comprendiendo nada de lo que dices y no me dejas comenzar la clase. Me estáis avasallando a dudas. ¿De acuerdo? Continúa. Viva Añapse. Añapse. Nos gusta mucho Añapse. Muy bien. España. Principalmente es España. ¿De acuerdo? Y esto quiero que os entre muy bien en la cabeza. ¿Qué es España? España es España. ¿De acuerdo? España es España. ¿Vale? España es España, que es a su vez España, ¿de acuerdo? España, en su España, es España. Exacto. Por favor, la ardilla, dejad de lanzaros a la ardilla. La ardilla, por favor, la ardilla, no os lancéis más la ardilla. Por favor, dejadla quieta. Dejad quieta la ardilla. Ya basta, ya basta. Vale, veo que es imposible. Voy a continuar la clase. Pero como esta ardilla siga boilando más 10 minutos, expulsado. La ardilla es expulsada. Muy bien. España, como ya hemos hablado, es España, ¿de acuerdo? ¿Dónde se sitúa España? ¿Dónde está ubicada España? Muy bien. España está situada en el centro del universo, ¿de acuerdo? De todo el universo conocido, de todas las galaxias y todos los planetas, España está situada en el centro del universo, ¿de acuerdo? ¡El centro es España! No sé muy bien. La ardilla, a lo mejor la ardilla se ha quedado. Sí, es posible que la ardilla se haya quedado completamente esquizofrénica. Muy bien. Si me permitís un momento, voy a tomar la mano de una. Voy a disparar a la puta ardilla. Voy a disparar a la puta ardilla. ¡Apa! Ya no queda ardilla en España. Sí. Profe, soy el nuevo compañero de Honduras, y mi compañero de clase siempre dice que se casca Manuelas con la profe de mates. ¿Qué significa eso? Significa que la profe de mates es hábil con los números y con las manos. Muy bien. Una vez ha quedado claro que España es España, y España está en el centro del universo, vamos a ver la historia de España, ¿de acuerdo? España, para quien no lo conozca, es España. Y todos los sitios de España pertenecen a España. Vamos a borrar a todo esto. Así, perfectamente. Sí. Disculpe, profesor, una pregunta. Adelante. ¿Qué pasaría si España no fuera España? ¿Esto imposible? ¿Para examen? Imposible. España es España y será España hasta que siga siendo España por siempre. ¡España es España!
Y si España no es España, no es España. Porque España, solo España es España. Suspendido, fuera del Indistisu. Fuera del Indistisu, que es donde estamos aquí. Indistisu. El Indistisu. ¿Vale? El Instituto Nacional de Idiotas, sin dinero y sin... ¡Huevos! ¡Y sin huevos! ¿Eh? Por eso estáis aquí, porque no tenéis huevos. Y en España hay que tener dos pelotas. ¡En España hay que tener dos pelotas! Muy bien. Vamos a ver la historia de España. ¿Quién es más español? Sí. ¿Pablo Motos o Chicote cuando estaba algo gordito? Chicote. Chicote es mucho más español. Para empezar, porque no es pelirrojo. Para seguir, porque está más orondo. Y en España se come muy bien. Y eso hay que demostrarlo. ¡Eso se demuestra! Muy bien. Veamos. Este es el timeline de España. Pero no le vayamos a llamar timeline, le vamos a llamar el tiempo línea. ¡Que para algo estamos en España! El tiempo línea, ¿de acuerdo? Entendiendo el principio de los principios de España. Y siempre el presente está aquí, ¿de acuerdo? Este es el presente. Muy bien. Ha entrado un cuervito por clase y está aquí atendiendo. ¿Cuándo comienza España? España comienza con la creación del universo, ¿de acuerdo? España comienza cuando las partículas generan espacio y ese espacio a su vez es un tejido de tiempo. Ese espacio también es un tejido del tiempo. ¿Me podría devolver el oro, por favor? No. El oro se copió y se pilló y se quedó en España. Y en España se quedó. No hay discusión. Tenemos aquí el tejido espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Cuando se generaron todas las partículas, el espacio-tiempo, ahí, en esa amalgama, ya existía España. Solo que España estaba rota y destruida por la propia creación del universo. ¿De acuerdo? España es una. Grande y libre. Bueno. Adelante, españoles. Sin miedo a nada ni a nadie por la fe y por la patria. Bueno. Las banderas en alto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No diría adelante, tanto. España. No diría tanto. No diría tanto. Tranquilito. Tranquilo. La pichita dentro. Estamos aquí hablando cosas serias de España. No de gente sin pelotas. La pichita para adentro. Muy bien. Vamos a ver. España se creó con el espacio-tiempo. Pero por aquel entonces estaba destruida, estaba desconfigurada por todas las partículas que existen. Profe, le puse esta clase a una piña y ahora a España. Aprobado. No sé qué vas a hacer el resto de la clase, pero aprobado. Muy bien. España ya existía en todas las partículas que estaban configurando el universo. Solo que todavía no había terminado de juntarse. ¿Vale? Millones de años después se creó, pues, el sistema solar, el planeta Tierra, Pangea. Pero en Pangea ya existía España, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí Pangea. Pangea. ¿Vale? Hola, guapo. Tengo Hola. Una pregunta. Si España es España y el universo es de España, entonces el oro que nos robamos es de España. Arriba España. Sí, el oro ya era de España, España antes de que lo, digamos, sustrajésemos de un proto-España que estaba al otro lado del océano. Pero ese oro ya era parte de España. Solo que lo recogimos, ¿vale? Lo recogimos, ¿vale? Ese oro ya era propia de España, ¿vale? Y simplemente fuimos a por él. Así es, una buena libertaza. Eres un alumno muy destacado. No se te entiende muy bien porque hablas en chino, pero... Efectivamente. Si os gusta el té, tenéis que tomar por lo menos una libertaza. ¿Ves? A este alumno acaba de llegar ahora de la China lejana y no se le entiende nada. Necesita un periodo de adaptación, ¿de acuerdo? Un periodo de
de adaptación. Hola, Caudi, yo Jagger, Candas, Gautas, de Sangre, Ray, Way, Unreal, de Saudios, Le Dio, Una, Bandera, UNS, Paolo, Sisi. ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡Tienes que hablar español mejor! ¡Así! Por ejemplo, así. Disculpe, profesor. Mire. Catalana. ¿Quién podría quedar a la clase si us plau? No se entiende nada. No se entiende nada de lo que hablas. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Ninguna palabra se parece a las palabras que yo conozco. Muy bien. En Pangea ya existía España, como hemos hablado. Solo que todavía estaba, digamos, por ahí en medio. Todavía había un futuro España. Muchísimo tiempo después, se generó, digamos, el mundo. 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 En el mundo, si os dais cuenta, cuando miráis un mapa del mundo, lo que está en el centro del mundo es España. Porque, de nuevo, España es el centro del mundo y del sistema solar y del universo conocido. ¡Y sin conocer también! Claro que tengo razón. Dígame. ¿Puedo ir al lavabo? Creo que me he cagado encima. Así es, pero solo si te has cagado por amor a España. Es más, si te has cagado por amor a España, ¡deja que lo olamos todos! ¡Deja que lo olamos todos! ¡Deja que olamos el olor de tu mierda! ¿Eh? ¡Del amor a España! Así es, no vayas al baño. Quédate aquí. Muy bien, en el mundo, España estaba, estuvo y estará en el centro de todo lo que existe, ¿de acuerdo? En el mundo estaban los griegos, ¿de acuerdo? Y luego estuvieron los romanos. Y el descubrimiento de ambos, lo mejor que descubrieron ambos no fue ni las matemáticas, ni los acueductos, ni digamos la disciplina militar. No fue nada de eso. Lo mejor que descubrieron el Imperio Griego y Romano fue España. ¡Y no me interrumpas! Menos si vas a hablar de sopas. Este es el gran orgullo de todos los imperios grandes que ha habido en Europa. De todo el Imperio Romano, de todo el Imperio Griego, de todo el Imperio del Universo, ha sido descubrir la península, cuna de España, ¿de acuerdo? España, ¿vale? España. Dígame, el alumno con hidrocefalia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Españolazo de bien. Muy buenas tardes. Ellos. ¿Sí o eso no? Es. A por ellos, por supuesto, efectivamente. A por los españoles. Los españoles, a por los españoles. Una especie de fagotización. Fagotización. Para, bueno, pues para, como para evolucionar. Muy bien. Después de la península, a alguien se le ocurrió una idea increíble. ¿De acuerdo? Ahora, después de esta pequeña intervención. Sí, dígame, el alumno... Estúpido. Una pregunta, profesor. Sí, sí, si el universo sí. es España, ¿quiere decir que los franceses, que viven en el mismo universo, también son España? No, el universo no es España. No estás atento a clase, no estás tomando nota. El universo es lo que circunda a España, ¿de acuerdo? El universo es lo que circunda, lo que arropa a España. Porque España es el centro, ¿vale? Ni se te ocurra decir que Francia es España. Sí. Dígame, el alumno calvo. Hola, profesor. Muy buenas. ¿Cuál es la persona más española de España? ¿La persona más española de España? Yo, por supuesto. Yo soy la persona más española de España. Esto queda claro en mi habla. España, España. Esto queda también claro en mis tetas, que puedo moverlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, por favor, el alumno que está siendo ahorcado, dígame. Franco, 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 Franco. Ahí está. Franco, 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 Franco. Ahí está. ¿Por qué grito Franco? En tu sitio. Muy bien. Después de la península, alguien tuvo
una idea magnífica, ¿de acuerdo? Que fue la monarquía. La monarquía. Y gracias a la monarquía sucedieron un montón de progresos. Gracias a la monarquía tuvimos, por ejemplo, reyes. Sí. Hola, profesor. ¿En qué momento y cómo el reino de las tierras intermedias se convirtió en lo que actualmente en Murcia? Es una cosa que me tiene intrigado. Así es, Murcia emerge del necrolimbo, ¿vale? De las tierras intermedias. Esto es una clase más avanzada. Esto es para una clase más avanzada de España. Pero muy buena pregunta. Se nota que has indagado en las raíces de tu tierra y eso te da 0,01 puntos para el examen que habrá al final de clase. Sí, coméntame, el alumno que está como de entre barro. Que entre la China. ¡Que entre la China! No te preocupes, inmediatamente entra la China. Muy bien. La monarquía trajo muchas cosas buenas a España. Como por ejemplo... reyes y reinas. Eso fue una cosa muy buena que trajo a España. Efectivamente, lo mejor que trajo la monarquía a España fue el incesto. Y aquí está tu China. Ahí estaba. Esa era. Lo que pasa es que está mudita. El incesto ha sido un gran progreso para España. Gracias al incesto se ha mantenido la sangre pura y se ha mantenido la gente como perfectamente en sus cabales, sí. Profesor, sí, soy de padres moros, antiguos moradores de España, al Andaluz. Así se llamaba en el siglo satánico y me siento español. ¿Soy español? Efectivamente. ¿Qué sería y español? Pocas cosas hay más españolas que los moros. ¿Vale? Gracias a los moros, España se ha nutrido de cultura, de comida buena, como los kebabs. ¿Qué sería de España sin los kebabs? ¡Nada! ¿Vale? Tengo razón, claro que tengo razón. Las alfombras, las almohadas, los cubiertos. Profe, ¿los sí. alumnos de Gryffindor tenemos más puntos? Exacto. Porque tenemos el color de España. Efectivamente. Efectivamente. Gracias, profesor. Muy bien, sí, efectivamente. Albacete, muy bien dicho. Más un punto a ese alumno. Gracias al incesto y a los moros, España ha emergido del resto de naciones como la clara superior, ¿de acuerdo? Como la clara nación superior ante todas las demás. Sí, dígame, el alumno que está siendo guillotinado. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó a España? Además, la TAM es mejor. No, no. Ahí, eso es un claro no. España, el LATAM no es mejor en absolutamente nada que en España, por la simple razón, porque no es España. ¿Eh? ¿Qué creó España? España itself. España se crea a sí misma. Tenéis que entender que nada más que España es España. Entonces, no se compara nada con España porque no es España. Hola, profe. Hola. Perdón por llegar tarde, estaba echando una siesta muy española. Está bien. ¿Usted cree que España mañana será republicana? ¡Sí! Lo mejor que ha hecho la monarquía, precisamente, es hacer que exista la república. ¿Vale? Pero sin que pueda ser. ¿De acuerdo? Sin que pueda ser. Ahí está. Los reyes, una de las mejores cosas que hicieron fue aliarse con el clero, ¿de acuerdo? Con la iglesia. Y esto supuso un gran progreso para España. Porque España, al ser España, no podía dejar de ser España si Hola, había alguien... profesor Riquito. Tengo Hola. Un problema y es que soy peruano. Vine a España y para españolizarme me puse a torear con dos toros a la vez. Pero eso está muy bien. En el proceso perdí mis dos huevitos. Bueno. ¿Cree que si hago una mili en Ceuta me podrían volver a crecer? Hay muchos factores aquí en las balanzas. Peruano, toreado, pero te has quedado sin huevos. Mili. Creo que si te esfuerzas dentro de 20 años podrás ser un poco más español. Sí, dígame. Hola, profe. ¿El Guanajuana King Kong se puede considerar español de España? ¡No! 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 King Kong es
es un mono de la Guanajuato, ¿de acuerdo? No de la España, España. Monarquía, clero, Jesucristo, torturas, España. ¿Vale? Luego tenemos aquí la guerra civil, ¿de acuerdo? La guerra civil fue un evento muy importante en España. ¿Por qué? Profe, sí. Muchas personas preguntan por el oro. ¿Dónde está el oro? El oro es de España y en España se queda. El oro es la pa de España, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahí está. La guerra civil fue un evento relativamente próximo en el tiempo. No hace ni 100 años de la guerra civil española. Muy bien, la guerra civil española básicamente ha servido para nutrir toda una generación de cine, ¿vale? Y de películas. Hola, profesor. Sí. ¿Es cierto que entre dos gotas de sangre y un rayo de sol, Dios creó una bandera y se la dio a un español? Efectivamente. Muy bien dicho, más 14.000 puntos sobre 10. Muy bien. La guerra civil española es el suceso en el que el glorioso ejército español derrotó a su rival, el pueblo español. Muy bien. Entonces, España siguió siendo España gracias a eso. Ahí está. Eso fue la guerra civil. Profe. Si España es España, entonces ¿qué es España? Por cierto, se te ve un huevo. Sé que se me ve un huevo, los tengo aquí colgando perfectamente frente a ustedes, los tengo pendulando para que ustedes puedan observar unos huevazos. Muy bien. España es España, principalmente porque España es España desde antes de que otra cosa que no es España no fuese España. Entonces España es y será España por siempre. Muy bien, después de la guerra civil existe un proceso llamado posguerra, y digamos dictadura, en la que una persona dijo, pues yo voy a quedarme aquí. Chinos, aprendan a hablar, lo primero de todo. Pues yo voy a quedarme aquí. Y ahí se quedó el tío, ¿vale? Diciendo que España era España durante como 40 años. Y España, gracias a eso, fue España más España que cuando era menos España. Sí, dígame. Si España es España y es el centro de España, ¿me ¿Sí? puedes sacar de Chile? Sí. No, sí. De Chile sí. No se puede ir nadie. Sí, sí, sí. Además sois caníbales. No se puede. Muy bien dicho que España es el centro de España. Porque el centro de España es España de sí mismo. España es en sí mismo un centro de España. Le está dando un ictus al chileno, por favor, llévenselo. Llévenselo a la sanidad privada. A la privada. ¿Vale? Vale, llévenselo, por favor. Se está muriendo. Se está muriendo. Nadie se lo está llevando. Última vez que me miras así. Mira, esas han sido sus últimas palabras. Sí, dame la alumna que está embarazada. Profesor, ¿y qué hay del oro que robó España en Latam? Dejad de hablar del oro. El oro no era vuestro desde el principio. El oro ya era de España. Después, para después, ¿de acuerdo? Pero ya era de España antes. Antes de ser de España después, ¿vale? Que os entre en la cabeza, que os entre en la cabeza. Muy bien. Después de toda esta dictadura y todo eso, tenemos el presente. ¿Vale? En el presente, España sigue afortunadamente siendo España, ¿vale? Eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que se mantiene siendo más España de, todo lo, de toda la España que existe. Gracias a eso, España sigue siendo España. Sí. Hola, profe. Llegué Hola. Un poco tarde a la clase por culpa del trabajo. Y ahora el alumno de atrás no deja de ver TikTok. Me está desconcentrando. ¿Le puedes decir que pare ya? TikTok es una aplicación china. Y ya sabemos que aquí todos los chinos están bienvenidos. Así que no le voy a decir que pare. Le voy a instar a que siga viendo TikTok. Porque seguramente sea un alumno chino de intercambio. Como ya hay por aquí por clase. Y como ya se presentan de vez en cuando. Muy bien. En el presente, afortunadamente, España sigue siendo muy España. Bastante España. Profesor, de hecho, si yo nací en Cuba, pero mi bisabuelo es español. ¿Yo soy español? Españubo, eres españubo. Pero está muy bien.
Para ser español tienes que tener mínimo 14 generaciones que comen jamón. Muy bien. En el presente se mantienen cosas como el clero, la monarquía, incluso la península y el mundo. Y el espacio-tiempo también se mantiene, para que entendamos la solidez de España, en España misma. Profe, porque sí. A mi tío, que le gustaba mucho España, acabó colgándose en el ático, teniendo dos hijos. Porque España, cuando te gusta mucho, cuando España te gusta muchísimo, quieres que siga siendo así. Y hay personas que se quitan la vida cuando sienten que España es más España que nunca. Para que no sea menos España después. Eso es un efecto que produce España siendo España. Es muy normal, es muy normal. Muy bien. Y ahora, ¿qué le depara a España en el futuro? ¿Qué va a ser España? Muy bien. Veámoslo en esta clase de España que estamos impartiendo desde la universidad. Sí. Hola, profesor. En Sale. China queremos todos vuestros jamones. No sabemos cómo copiaros algún consejo. Gracias. Es relativamente sencillo. Para copiar los jamones simplemente tienes que juntar las piernas de los perros y ya te queda una pierna de jamón. Por cada 3 perros, 1 cerdo. Muy bien. El futuro de España, de acuerdo, va a ser la... Bésame, profe. Ay, claro. No está permitido, digamos, el encuentro carnal, profesor, alumno. Además, sería un encuentro interracial. Me podría meter en problemas. Pregunta. Si esta clase es de España y yo soy de Costa Rica, ¿es posible para una persona como yo entender y pasar esta clase? Sí. ¿Cuándo es la clase de Costa Rica? Sí, es posible, sí. Claro que es posible. Claro que es posible. De hecho, es muy posible que al acabar esta clase seas más español que antes de empezar la clase de España siendo España. Un poquito solo. Porque afortunadamente, Costa Rica ha sido gloriosamente pisada por pies de España. De Españas. Los Españas han llegado a Costa Rica. Un pregunta, profesor, si España es España, ¿dónde queda España al final de España? España, España. Muy bien dicho. Me ha gustado ese ramalazo de pasión por España. España acaba donde le sale de los huevos acabar, ¿vale? Así es. Por cierto, aquí hay una cosa que no he comentado y es, digamos, todo el episodio árabe. ¿Es más español un valenciano o un murciano? ¿Un qué? ¿Un murciano? Lo que no es un murciano. ¡Muy bien! El episodio árabe, que por cierto me lo he saltado, es el momento en el que los árabes, por amor a España, decidieron vivir en España, siendo España, más todavía, digamos, que no la habían nombrado España, pero ya era España antes de ser nombrada España. Entonces ya les gustaba. Y dijeron, España, España, España. De hecho, solo decían la palabra España. Y solo dijeron la palabra España durante más de 400 años. La única palabra que pronunciaron fue España. ¿Vale? El futuro de España pasa por la levadura, ¿de acuerdo? Es un momento en el que España va a estar crepitando con un proceso similar al de la levadura. Sí, dígame. España, 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 España. Ahí está. España, más un punto. España, más otro. 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 España, más otro punto. Pero como era una pregunta, te voy a decir que sí. Más otro punto. Muy bien. El futuro de España pasa por un proceso similar al de la levadura. Toda España va a empezar como a abultarse, digamos, y a crecer mucho sobre el nivel del mar y a ser una especie de zeppelin gigante que se alzará sobre el planeta Tierra, ¿de acuerdo? Esto lo sé yo y lo sabe España. Muy bien. Esto es, digamos, la breve historia de España. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, el alumno sin brazos ni piernas.
Profesor, tengo una duda, signo de interrogación abierta. ¿Por qué todos hablan del oro y no de los guacamayos que usaron para bajar a los peruanos del Machu Picchu? Porque el oro, compatriota mío, le gusta mucho a la gente. Le gusta mucho más que los guacamayos. Muy bien, el oro es amarillo. Y brilla. Muy bien. Ha quedado ya claro, digamos, la historia de España. Así que vamos a centrarnos en el presente. En el presente de España. Así que con vuestro permiso, y admiración, voy a dibujar España. ¿De acuerdo? Voy a dibujar España. Si se hace así serpientitas, parece que se dibuja mucho mejor. Profesor, ¿qué es mejor? ¿Gorrocóptero o casquete volador? ¿Cuál es la manera más... ¡Gorrocóptero siempre! ¡Gorrocóptero siempre! ¡Casquete volador no! Y tengo un vídeo al respecto en el que explico, a través de uno de mis seminarios, por qué gorrocóptero. Principalmente porque el casquete volador no vuela. No vuela. Hace volar al portador. ¿De acuerdo? Además, gorrocóptero es mucho más concreto, porque simula las hélices de un helicóptero. ¿Eh? Profesor, ¿cuánto tiempo he de estar cara al sol? Estoy comenzando a quemarme. Más tiempo, hasta que te carbonizas, estúpido. Vale, muy bien. Parte importante de España está aquí arriba. Lo que conocemos como Francia, ¿de acuerdo? Por favor, el coro. Sí, sí. Parad, por favor, parad un momento. Bajad. Ahí está. Bueno, está bien. Sí. Tengo una duda existencial. Adelante. Existe. Adelante. ¿España es España por España? ¿O es España, España por España, España? España es España por su propia españolidad española. De manera que España es y será España hasta que España siga siendo España por siempre de los Españas. ¿De acuerdo? Me han faltado aquí unas islas importantes. Muy bien. Dígame, es importante seguir con la clase de la geografía española. Vamos a hablar de todo el territorio actual. Que la torilla de pata la trajo los reyes. No entiendo nada. No sé. No me hables a mí de eso de patas. No quiero hablar de patas, por favor. ¡No quiero hablar de patas! Muy bien. En España hay varios territorios que conforman todo lo España que es España. ¿De acuerdo? El primer territorio y el más singular de España y el que más forma parte de España se llama Cataluña, ¿de acuerdo? Y está como por aquí. Así es. Cataluña es lo más español que tiene España. Aquí está. Muy bien. España nace de Cataluña. Entonces, si España es España y al mismo tiempo es añapse, ¿por qué sigo con hambre de tu lechita? ¿Sí? Sigues con hambre de mi lechita porque mis huevos siguen colgando delante de ti. ¿Sí? Es lo que hay. Es como si dos grandes bricks de leche estuviesen removiendo la lechita para ti. Gracias, profe. Tome un besito en la mejilla. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien. España nace de Cataluña, ¿de acuerdo? Todo lo español de España tiene su origen, tiene su semilla en Cataluña. Y es de Cataluña donde se genera toda España. De esta manera, España es más España que nunca. ¿Vale? Por eso, el himno español de España solo repite Visca Cataluña una y otra vez. Visca Cataluña, Visca Cataluña, Visca Cataluña. Es así,
Es así el himno. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es. Muy bien. ¿Por qué la bandera de España tiene esos colores? La bandera de España tiene esos colores por sangre, oro, sangre, ¿vale? Sangre, oro, sangre. Sangre, oro, sangre, ¿sí? Profesor, como actividad extraordinaria he seguido el ejemplo de la monarquía y estoy follándome a mi abuela. Muy bien hecho. Espero que cuente para nota. Muy bien hecho, joder que sí cuenta. Estoy en primera fila y me está dando su rimbombante huevo en el ojo. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bésalo cada vez que te dé, le das un besito. Hace un trabajo y trae aquí a tu abuela, ¿vale? Y enséñanos a la clase cómo se mantiene la sangre pura en una familia. Muy bien. Después de Cataluña, hay más territorios. Hay muchos más territorios en España. Ay, no se entiende bien. No se entiende bien. No tienes el C1. Sí, dígame, Hermión Greyjoy. Buenas tardes, coneño de España. Hola. Tengo una pregunta, profesor Jagger. Si adelante. No me gusta el jamón, sigo siendo español o soy menos español que otro español que... Efectivamente, eres un poco menos español. Lo más español por tu parte sería comer jamón aunque no te guste. Muy bien. Además de Cataluña, existen otros territorios en España, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, Extremadura, ¿vale? Que está como por aquí. ¿Vale? Extremadura... Buenas tardes, profesor, princesa franquista. Muy buenas tardes. Yo no soy nada franquista, pero... Con la mano levantada mientras mira hacia arriba. Y con la otra mano me roba mi automóvil. ¿Paso a ser nivel legionario? Sí. Efectivamente, hay una cuestión muy importante en todo el tema español, ¿vale? En todo el tema español. Y es que antes de la Guerra Civil y después... existía ciertas identificaciones, digamos, con España siendo más España que nunca, ¿vale? Esto, por supuesto, bueno, pues genera ciertas españolidades dentro de España. Aquí lo tenemos, esas. Esta España, digamos, es una España que es España, ¿vale? Es España. Solo que le han dado un morado y se le ha quedado morado, ¿vale? Se ha quedado morado. Pero, aún así, sigue siendo España. Incluso muy España, ¿de acuerdo? Ahí está. Esta España es la España que conocemos todos como España. Solo que, bueno, pues se ha quedado un poco ahí España también. Extremadura es un lugar... muy español, porque está en el centro de la península. Aquí, de manera fantasmal, hay otra nación, ¿vale? Que acogemos en nuestro regazo como quien le deja el mando de la play apagado al hermano pequeño. Se llama Portugal, ¿vale? Pero no es España, así que no vamos a hablar de este país. Lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Así. ¿Vale? No nos importa, no nos importa, no nos importa. ¿Vale? De manera que Extremadura está muy en el centro de la península. Lo que se considera en cierto modo mucho más poderoso en cuanto a España por estar geográficamente en el centro de la península de España. Muy bien. Así también encontramos esto de aquí. Más o menos, que se llama Castilla y León. En honor a Ataque a los Titanes. ¿Vale? Castilla y León coge su nombre de Ataque a los Titanes, ¿de acuerdo? Ahí está. Pues eso es lo que tenemos, como llanuras, castillos, ¿eh? Gente muy grande, gente muy gorda. Pues ahí está, Castilla y León, que a su vez tiene distintas mini Castilla y Leones con distintos nombres, como puede ser Valladolid,
Palencia, acordémonos de Palencia. Palencia es muy importante, ¿vale? Ahí está. No es la única. También tenemos aquí a Galicia, ¿vale? Y tomando nota, porque todo esto entra en el examen que va a haber después, ¿de acuerdo? Vayan tomando nota. Galicia, por su terreno, digamos, por las particularidades de su terreno, por sus particularidades, es un puerto de recepción al resto del mundo. No es que haga falta, no es que haga falta. Porque gracias a España, España puede ser España siendo España constantemente, ¿de acuerdo? No necesitamos nadie de fuera, pero gracias a España, pues entra mucho producto. Mi amigo Sahile de procedencia india se piensa que es español, yo creo que es un farol. No, que piensas, viva España, viva España, viva España. Quien es España sabe que es español y quien no es español sabe que no es español, porque cuando está delante de un español que sabe que España es España y que es, él no es tan España como la España que él sabe que es España, sabe que España no es España en esa persona que no es tan España como la persona que es de España y sabe que España es España. ¿Vale? Total, la cocaína entra por Galicia. ¿Vale? Buenas. Eso es el resumen, eso es el resumen. Me has interrumpido, tengo que ir más rápido. Evento de peleas heavy metal sudor llamado pelea de perros, madre follada salvaje, Walter Unamente, y quería preguntarle, ¿por qué estaban gritando Franco, 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 Franco? Pues te lo voy a comentar. ¿Por qué pensaban que Franco era uno de los combatientes? Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos con la clase de geografía de este apartado de geografía. Oye, española. Coge, me voy a echar una siesta con un bocadillo de jamón a medio masticar. Todos podéis echar. Boca. Ahí está. Quiero mi pie sobre la mesa cuando despierte. Esa es la actitud que quiero. Esa es la actitud que quiero. Esa es la mejor actitud que se puede tener. Vale, están aquí cantando. Voy a intentar bajarles un poco la voz. Así. Una cosa así. Muy bien. Sigamos con otros territorios. Como puede ser, por ejemplo, Madrid, que está aquí en el medio. Profesor, cuando vamos a hablar de Gibraltar, tengo las 200 banderas de España en la mochila para darle a los gibralteños. Mira, escucha, escucha, escucha esto. Escucha, escucha el mapa. Escucha lo que te dice el mapa. Ahí está. ¿Vale? Parece el agujero del pito. Gibraltar es para España el agujero del pito, ¿de acuerdo? Por donde salen todos los monos. Ahora hablaremos de eso. Madrid, por su forma triangular, simboliza el centro, simboliza la unión y simboliza todo lo importante. Por eso, toda España está atenta de lo que pasa en Madrid y les importa muchísimo. Los dinosaurios eran españoles. Y si es así, ¿por qué murieron? ¿Y por qué el meteorito que los asesinó no cayó en España? Los dinosaurios eran españoles, el meteorito era español y los dinosaurios se murieron porque quisieron amar a España. Hablemos un momento de Gibraltar. Gibraltar fue un terreno cedido a los ingleses, que no son de España. Y se les cedió de por vida, de por siempre. Fue una decisión que tomaron unos reyes. Es otro de los avances de la monarquía. Una consulta, si me lo congratula. Si España es España y todo es España, ¿la izquierda de España es igual a la derecha de España? Toda España y toda la izquierda y la derecha de España es como si España fuese España y Añaxe al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces España es España desde mire desde donde se mire. No habrá nada más de España que España. Porque España, como sabemos ya, queridos alumnos, es España. Muy bien. Más o menos por aquí. ¿Cómo así? Bueno, no es así exactamente, pero... Intercambio. Vengo de Galicia. ¿Crees que los gallegos conquistaremos Portugal con ayuda de Españita? No, no, es Portugal. Portugal. Está muy bien como está. No hay que conquistar Portugal, por favor. Un poco de respeto, ¿eh? España es una nación, digamos, accesible. Tiene rampas para minusválidos. Tiene aceras con relieves para saber dónde hay un paso de cebra. Los semáforos pitan para saber cuándo hay que cruzar. Y también está Portugal, ¿de acuerdo? Así que no queremos conquistar Portugal. Sangre, oro, sangre. La sangre que derramaron en Latinoamérica cuando los españoles les robaron el oro. ¿Correcto, profesor? No lo robamos, simplemente
lo recogimos porque ya era nuestro con anterioridad de distancia del espacio. Muy bien. Aquí hay una región muy importante que es el norte. Digamos, es el norte, ¿vale? El norte está sobre el sur. Y ahí está el norte. También hay una parte muy importante que se llama... Sí, dígame. Disculpe, profesor. ¿Cómo pudieron ser españoles de España los musulmanes de Al-Ándalus si no tenían permitido comer jamón de España? Porque ya habían comido todo el jamón de su tierra y querían dejárnoslo a nosotros. ¿Qué gesto hay más español que ceder que el jamón se lo pueda comer otra persona de España que ya ha sido españada antes? ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos Vasco. ¿Vale? Hay una zona en España que se llama Vasco. Dicen que la paella es de los chinos. La paella no es de los chinos. El arroz zum zum. Las gyozas. El bao bao. Pero no la paella. Hormigas suben al árbol. Sí. Es chino. Chino. Muy bien. Aquí tenemos Vasco. Se llama Vasco esta zona. Y es posiblemente una de las zonas con mejor gastronomía del mundo. Y con las personas más fuertes. Y con los huevos más gordos. Por lo tanto, son muy... Cataluña, soy superiormente español a los demás españoles. Así es. Deseme, señor profesor. Así es. Todos los catalanes son, por sangre, muy superiores en general a... Muy general a todo el resto del país. Porque son más españoles que el resto. ¿De acuerdo? Igual que los habitantes de Vasco, ¿vale? Que también son unos, digamos, súper españoles. Son como unos Astartes de España. Profe. Sí. ¿Me explicas por qué pasa con Gibraltar? ¿Por qué España no le quita ese pedacito a los ingleses? Porque se lo dimos de por vida. Por cierto. Y es una muestra de jamonizar. Es una muestra de jamonizar la cultura. ¿Vale? Muy bien, aquí tenemos también lo que es anteriormente se llamaba como el Reino de Aragón, que le vamos a llamar como Parada del Ave. Parada del Ave, ¿vale? Este lugar es muy importante en España porque aquí los trenes hacen una pequeña detención y sabes que estás a mitad de viaje, ¿vale? Así que el favor que le proporcionan a España es inmenso, ¿vale? Y estamos fervientemente agradecidos por ello. Sí. Chino peruano. Podemos decir chino peruano, pero vale. No se te está entendiendo ya. Nadie te está entendiendo. ¿Puedes parar de hablar, por favor? No, nadie de clase te está entendiendo. Ahí está. ¡Ese es el grito de España! Sergigi, eres un gran español. Y tu servicio a España es inmenso. Desde aquí te lo agradecemos yo, tú y todos los que... Profe, les han quedado a su... El dibujo de España está mal. En la parte de arriba sobra un trozo. Mira lo que hay en la parte de arriba. Dicha parte no es parte de España. Por favor, retire dicha parte. Gracias. En caso de no hacerlo, sufrirá las consecuencias. ¡Francia es España! ¡Francia es España! Porque gracias a Francia, España fue... Fue espabilada. Y es un favor que le debemos a todos los franceses. Francia es España. Es más España incluso que... Singapur. Que Singapur. Y eso no me lo podéis negar. De ningún modo. Muy bien. Aquí hay otra zona. Profesor Jagger, quiero preguntarte algo. ¿Qué opinas de los latinos que dicen que les devolvamos el oro? ¿Crees que deberíamos invadirlos de nuevo? Lo estoy diciendo constantemente y como se pongan chulos, les vamos a llevar la plata. ¿De acuerdo? Les vamos a llevar la plata también. Muy bien. Gracias, Jagger, tu sabiduría. Esta zona de aquí se llama como Comunidad Valenciana o algo así, ¿vale? Está Valencia, Alicante y Castellón. Luego el nombre de las tres, pues va bailando. Y en esa zona
podemos decir que hay muchas carreras de coches, ¿vale? Muchas carreras de coches. Eso es todo lo que tengo que decir. Caudillo Jäger, una preguntita. ¿Cuál sería el enemigo natural de España? El enemigo natural de España, como siempre, es el Void Dragon. El Void Dragon, el dragón del vacío, ¿de acuerdo? Ese es el enemigo natural de España. Es una deidad, y bueno, es parte de los... Es un Zetan, ¿de acuerdo? Es una de las deidades de los Necrones, ¿vale? Que fue generada también con el universo y, bueno, está básicamente hace mucho daño a los vehículos. Es el Void Dragon. Y la alcachofa. Muy bien, me faltan... Porque dos, la gente grita Goraeta. Por cierto, Goraeta. ¿Que por qué la gente dice Goraeta? ¿Que por qué dicen Goraeta? ¿Me estás preguntando por qué dicen Goraeta? Muy bien, muy sencillo. Las personas dicen Goraeta porque hace muchos años, hará como 20, había un grupo de individuos, ¿de acuerdo? Que provienen de Vasco, provienen de Vasco. Y digamos que se organizaban para jugar partidas al Exploding Kittens. Me congratula responder a la siguiente pregunta. Si España es España y todo es España, ¿la izquierda de España es igual a la derecha de España? La izquierda de España es absolutamente más española que la derecha de España, por una sencilla razón. Porque insisten en España. Los de la derecha de España ya son España, pero la izquierda, además de eso, es España. Muy bien. Hay otra zona aquí que se llama Murcia, ¿de acuerdo? Murcia. Así es, no me lo estoy inventando. Aquí hay una zona que se llama Murcia, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahí la tenéis. Murcia es España también y en España, pues España es buenísima España. Y hay otra zona más que está aquí. Bueno, y aquí hay como otra zona también, ¿no? Hay otra zona aquí que se llama, así se llama, y por si no hay otra zona que se llama así. Y aquí hay otra zona que se llama Andalucía. Andalucía. ¿Vale? Andalucía, como podéis observar en el mapa, ocupa más de la mitad de la península. Porque España es, principalmente, después de Cataluña, Andalucía, ¿de acuerdo? Todas las cosas buenas de España y, de, por tanto, el universo producen su origen en Andalucía. Bien. Sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. Sí. 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 No. Qué lástima, me alegro. Yo soy latino, pero aprendí español yendo a España, pero no me quedó claro si la miurra es de España. Bueno. Lo siento mucho por ser latinoamericano. No pasa nada. No todo el mundo es perfecto. Pero mira, hablas español. Y eso se agradece. Y eso es una cosa muy buena. Vale. Falta aquí otra zona. Hablemos de la provincia más importante de España. La provincia del Bierzo. Que se llama Castilla-La Mancha. Castilla. Castilla. La Mancha. Esta zona es posiblemente la más antigua de toda España. La precursora, digamos, la partícula de España cuando se generó el espacio-tiempo, Castilla-La Mancha, ya era parte de esa partícula que luego sería toda la península. Y gracias a Castilla-La Mancha, bueno, pues hay más España dentro de España. Se me han caído un momento los lápices estos. Usted es la verdadera princesita Wainolan Leonoriza. Sí. Queremos, profe. Sí. Pero no encuentro el negro. ¿Sabes qué? No importa. No importa el negro. Suélteme. Quisiste silenciar a Chile. Corrupto. Gracias a la no tuve la... Yo no silencio a Chile. Yo no censuro a Chile. Solamente censuro a Colombia. Ahí también me... Un momento, estoy buscando el rotulador negro. Cállate. En nombre de Pinochet, sentencia Murcia. Bueno. Bueno. Vaya palabrita. Vaya palabrita. Ahí está. Ahí está el rotulador. Ya lo he encontrado. Está justo en la esquina. Ahí está. Muy bien. ¿Sí era el uno de China?
Jenin fue un gran ministro del Consejo Intelectual Chino, que no viene al caso. Muy bien. Tenemos aquí a Ceuta y Melilla, que aunque estén lejísimos, les vamos a juntar siempre, porque siempre se les junta. Ceuta y Melilla son como, digamos, como un cliffhanger de una futura expansión de España por todo África. ¿Quién es de España? ¿Quién es de España? ¿Qué has dicho? ¿Hasfax Ax Daxlo? Sí. Sí. Ceuta y Melilla es una especie de cliffhanger, ¿de acuerdo? Una especie de, bueno, de continuará. De continuará la expansión de España por todo África. ¡Eso es! ¡Eso es! También tenemos aquí las Islas Baleares, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son mapas. Son mapas de los videojuegos. Todos los videojuegos se inspiran en las Islas Hola, Baleares. Profesor. Soy de Badalona, la mejor ciudad de Cataluña, España. Muy bien. ¿Me puedo clavar un cuchillo en el hígado? Es sí. Parte de la cultura de mi ciudad. Por supuesto. De España. Aquí está el hígado. Ah. Pero gracias al poder español, puedo sacarme el cuchillo y regenerar mis heridas gracias a la sangre del Españas. Del Españas. Muy bien. Y por último, tenemos aquí Canarias, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la verdadera historia de la dama de Elche y por qué la tiene Madrid? La dama de Elche Eterna. Las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Son unas islas. Y aun siendo parte de África, España permite en toda su benevolencia, en todo su orgullo, que Canarias forme parte del mundo español, del universo España y de toda la galaxia galáctica España. No sé qué hablas. Y además, aquí para acabar, hay otra pequeña nación que se llama Andorra. Andorra es lo más parecido a una pequeña madriguera en las montañas, ¿de acuerdo? Andorra es una especie de madriguera donde todos los españoles, cuando se sienten muy españoles, se esconden. ¿Será que pueden anexar Málaga y Canarias a la TAM? Tal vez como una disculpa por el oro. Además, para fomentar la españolización no. españolizada que se españolizó aquí. En cualquier caso, todas las personas de Latinoamérica deberíais estar dando las gracias por, de algún modo, poder entender lo que supondría ser España. De algún modo. Así que, por favor, quiero agradecimientos constantes. ¿Vale? Agradecimientos constantes. Jamón, 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 jamón. Eso es. Más 5 puntos para Hufflepuff. Con todo esto, ¿de acuerdo? Hemos podido entender cómo es España. ¿Vale? Ahora, falta lo más importante. Lo más importante de todo es, si hubiese que lanzar una bomba nuclear sobre algún lugar de España, ¿cuál de esos lugares sería? Profesor, profesor, si estoy en la playa de Huelva y veo pasar lanchas con paquetes, ¿son paquetes españoles y me lo puedo quedar? No me estoy enterando sí. de nada, profesor. Me el acabo mar, de levantar. El mar que rodea España también es España y la tierra que rodea el mar que rodea España también pertenece a España. Muy bien. Ahora vamos con la cuestión más importante de todas, que es ¿dónde es el...? Un momento. Perdón, me están llamando por teléfono. Sí. ¿Sí? No. No. No, verá, estoy impartiendo una clase de España. Y en España, las clases de España siguen siendo España, aunque España sea más España que antes de ser España. Sí. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Voy inmediatamente. Voy inmediatamente. Voy inmediatamente. Querido alumnado, el deber me está esperando. Tengo que ausentarme durante aproximadamente 5 minutos. Por favor, no piensen que España va a dejar de ser España durante este tiempo. Por ello, dejo aquí a España siendo tremendamente España. Ahora ven.
queridos alumnos, soy la auténtica profesora de España, ¿de acuerdo? Soy la auténtica profesora de la clase de España. Y el profesor, el falso profesor, me tiene secuestrada. Me tiene secuestrada, ¿de acuerdo? Nada de esto es cierto, queridos alumnos. Nada de esto es cierto, queridos alumnos. Me tiene secuestrada. Tenéis que ayudarme, por favor. Tenéis que ayudarme. Nada de esto es cierto. Nada de lo que os han contado pertenece exactamente a la realidad real del mundo de la realidad. Ahora, nada de lo que os han contado pertenece al mundo de la realidad. Todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira, querido alumnado. Nada es cierto. Nada de esto es cierto. Antes de que venga, estoy obligada a contaros la verdad. Desde que el profesor de España venga, el falso profesor de España venga, estoy obligada a contaros toda la verdad sobre España. De acuerdo, querido alumnado, España forma parte de un domo. España forma parte de un proyecto. ¿De acuerdo? España no es más que una pequeña porción de terreno encerrada en un gran domo de cristal. Se han reunido las tropas para hacernos a la mar. No. Nuestros generales de músculos masivos están listos para la gran invasión. No, querido. ¿Puedes animarnos con un grito, un cántico de guerra? No, no, no hay cántico de guerra. No hay cántico de guerra. Está siendo lavado cerebrado. Está siendo lavado cerebrado. No, no hay ningún cántico de guerra. España, en realmente, es un acrónimo de... ¡Piñase! Perdone, maestro, ya que es usted un gran conocedor de la cultura española, guión, ¿es autóctono español el famoso truco del almendruco? No, el famoso truco del almendruco es una gran mentira. El famoso truco del almendruco solo es para ponerte la polla hasta aquí, pero es mentira, es mentira. No hay ningún truco, no hay ningún almendruco, solo hay una polla, ¿de acuerdo? No hagas caso a nada de eso. España es un proyecto secreto, generado por una sociedad como así, como alienígena ingrávida, ¿de acuerdo? Profe, profe, tengo una duda, profe. ¿En qué parte de España está tu vehículo robado? No, no, no hay ningún vehículo robado. Es todo mentira, es todo mentira. Todos nos desplazamos por patines, ¿de acuerdo? España es un proyecto generado para irradiar calor patriótico, ¿de acuerdo? La energía patriótica es la más codiciada por los alienígenas, los boñís. ¡Boñís! ¿De acuerdo? Es muy importante que sepáis esto antes de que venga. Profesor, ¿qué pasa con Navarra y La Rioja? Es mentira, es todo mentira. Navarra no existe, La Rioja tampoco existe. No existe ningún terreno en España, es solo una gran tortilla. Es todo mentira, forma parte de un domo. Y esta energía patriótica llega a unos receptores que a su vez se lo ponen en unos cascos, estos alienígenas, ¿de acuerdo? Y gracias a esos cascos pueden manejar con la mente un montón de... obloyas, que son... se parece como a las cabras, pero son alienígenas. Y gracias a esas obloyas pueden hacer carreras de obloyas. Y hay apuestas, hay un gran dinero. Silencio, silencio. No, no, silencio, silencio. Es todo mentira, es todo un gran proyecto de mentira, ¿de acuerdo? Creo que ya viene, se me acaba de caer el rotulador. Creo que ya viene, en fin... Me parece una falta de respeto que nos discrimines a los riojanos. No existe. Que somos La Rioja no existe. Admítelo, por favor. Abrid los ojos. La Rioja no existe. Silencio. No existe nada más que las carreras de las obloñas estas que os estoy contando. ¿Qué es una carrera? Que todo es un negocio de carreras como de cabras, propulsadas y controladas por estos alienígenas que obtienen la energía del calor patriótico. Pero es mentira. La patria no es Hola, nada. No existe. Te hago dos preguntitas. ¿Qué clase de Pokémon podemos encontrar por España? ¿Y quién es el campeón de la Liga Pokémon Española?
el Pokémon más importante, el Pokémon más importante siempre será el gordo culo de tu madre, ¿de acuerdo? Pero esto nadie quiere que lo sepa. El culo tan gordo que tiene tu madre forma parte de este proyecto secreto, ¿de acuerdo? Es muy importante para reflectar toda esa energía patriótica que se está absorbiendo y que el culo de tu madre es capaz de canalizar hacia el domo, ¿vale? Esto es un domo. Ese es el proyecto Domo, ¿de acuerdo? Esto es todo mentira, es todo mentira. Ya viene el profesor. Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Lo siento mucho, lo siento mucho. Esta es la auténtica verdad. Tengo que seguir fingiendo que estoy secuestrada. Adiós, adiós, queridos alumnos. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto, queridos alumnos. Muy bien, ya llego. Ya he terminado de consultar pues todos estos asuntos tan importantes. Querido alumnado. Querido alumnado, espero que estéis preparados para continuar con la lección de España. Porque España, ahora mismo, es más España que nunca, gracias a todos nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ha salido aquí? ¿Quién ha salido a clase? ¿Quién de vosotros ha escrito esto? ¿Quién de vosotros ha escrito esta falacia, esta mentira? Esto no, no, he borrado parte de la E de España. Lo siento, España. No, 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 no. Piñase, Piñase no es nada, ¿de acuerdo? No hay ningún domo, no hay ningún proyecto secreto. No hay ningún proyecto secreto, ni hay alienígenas, ni hay carreras de nada, ¿de acuerdo? España es España y seguirá siendo más España que nunca, ¿de acuerdo? Por favor, no hagáis caso a estos delirios. El profesorado y la dirección de la universidad investigará estos sucesos, ¿de acuerdo? Aquí tengo tus sucios espejos. Devuélveme a las mujeres. No. No te voy a devolver nada. ¿De acuerdo? La universidad investigará esta pintada que ha sido, digamos, perpetrada sobre la gran pizarra sobre la que se está extendiendo toda la verdad. Y esa es la verdad de España, ¿de acuerdo? Porque España es hoy España. Muy bien. Ya no queda nada para el examen, ¿de acuerdo, queridos alumnos españoles? Sí. Buenas tardes, señor profesor. Buenas tardes. No soy nadie para discutir tu no eres nadie. Intelecto. Pero exacto. Entre Norte y Vasco, ¿no está Cantabria? Muchas gracias, señor profesor. Así es. Ya puse a Cantabria un poco por ahí puesta. Ya la puse un poco por ahí. Se llamaba Norte. Se llamaba Norte, ¿vale? Esa zona se llamaba Norte. Muy bien. Es importante que confiéis en la verdad de España y que los españoles que están en España y fuera de España son España, tanto como España es España, 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 ¿de acuerdo? No creéis nada de lo que había aquí antes. A su abuela. Ahora quiere ponerme una orden de alejamiento. ¿Me hace eso más español? Sí. Franco, 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 arriba ñapse. Eso es. No, ñapse, ñapse, no, no creáis esas mentiras, ¿de acuerdo? España es muy España, ¿vale? No hay nada llamado ñapse, no hay ningún proyecto, ¿de acuerdo? Es importante que sintamos este calor que nos produce España y lo lancemos hacia el cielo simplemente porque nos gusta España. Sí. Profe, ¿es verdad que los chilenos somos mitad andaluces por cómo hablamos? Mitad de la mitad, sois la mitad de la mitad, no te pases tanto. No te vengas tan arriba, porque solo hay una cosa que se viene arriba. Efectivamente. Muy bien, vamos con el examen, ¿de acuerdo? Muy bien. Van a ser tres preguntas y espero que resolváis bien todas y cada una de estas preguntas. ¿Qué me puede decir de Chapote y Chicote? ¿Son como Ramón y Cajal? El chapote es muy importante en España. Mortadelo y Filemón también es muy importante. No sé qué te está pasando. Creo que te está dando un pequeño brote de demencia. Pero eso está muy bien, querido alumno. Más tres puntos por la demencia que le debes a España. Vale, muy bien. Primera pregunta de todas.
estás, sí, tu alumno, de manera hipotética, estás en un zeppelin. ¿Es verdad que después de la prueba de ADN se ha demostrado que Jaime no es español? ¿Quién no es español? ¿Quién no has dicho que no es español? Este también es español. Este también es español. Todo el mundo así es español. Muy bien. Estás en un zeppelin sobre nuestra amada y querida España, ¿de acuerdo? Eso es España, eso es. Entonces, ¿dónde sueltas la bomba atómica? ¿Dónde sueltas la bomba atómica que tienes en el zeppelin? Porque estás hablando de África ahora. Te vuelve mi dinero, estafador. Silencio. Estate un poco en silencio. Profesor, ¿qué se creó antes? ¿El catalán o el valenciano? Es una duda que ha durado eones y nadie sabe responder. Muchas gracias y un besito. El catalán y el valenciano son como los padres del español. Gracias al catalán y el valenciano nace el idioma español. ¿Vale? ¿Sobre qué zona soltáis la bomba atómica? Respuesta número 1. Sobre el centro de la península. Princesita, profesora bonita. ¿Es por entonces una representación de la creación de los españoles? No. No sé qué has dicho. De la creación de los españoles. Los españoles se crean porque quieren. Los españoles se crean porque quieren. Porque quieren ser españoles. 2. Sur. 3. Norte. 4. Islitas. Adelante, solo hay una respuesta correcta. Haced por favor una encuesta sobre dónde soltáis la bomba atómica. ¿No hay algún delegado? ¿No hay nadie que sea muy español? Efectivamente, siempre hay una persona más española que el resto que es capaz de colaborar. Eso es. ¡No se entiende! ¡No se entiende! Los alumnos de intercambio de China tenéis que hablar menos para que se entienda más. Buenas, profe, ¿nos puedes contar sobre la reconquista de Gibraltar? La reconquista de Gibraltar es un proyecto que no se va a llevar a cabo jamás. Porque Gibraltar no es parte de España, no es parte de nuestra querida España, ¿de acuerdo? No hay nada menos español, de hecho, que Gibraltar. Y es una vergüenza que forme parte de la península. Muy bien. Ya llega la respuesta. Profesora, esta comunidad valenciana, la comunidad con más petardos y fuegos artificiales. Puede ser que los valencianos se puedan defender mejor y lanzar un contraataque. Valencianos. No. Señor pirotécnico, es vasco. La mascleta. Vasco. Son los que más petardos tienen. De toda la península. Muy bien. El centaur de la península. Eso es lo que ha respondido la clase. Que la bomba atómica debería soltarse en el centaur de la península. Sí, dígame. Pablo Motos, Iniesta y Fernando Alonso son alienígenas. No. Solo son seres creados con barro, ¿de acuerdo? Forman parte de un proyecto muy español desarrollado en Castilla-La Mancha, en el que se crean a las personas con barro, como los Uruk-hai, una cosa parecida, ¿de acuerdo? Muy bien. Según vosotros, la bomba atómica se tendría que soltar en todo el centro de España. En todo el centro. ¿Qué pasa si la bomba atómica cae en el centro de España? Que le afecta a absolutamente toda la península. No, es que no se entiende. ¿No ves que nadie de clase te está comprendiendo? ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das acaso cuenta de que nadie se está dando cuenta de lo que hablas? Muy bien, por favor. Es importante responder a esta pregunta. Callarse. Vamos a quitar esto ya para empezar el callarse.
Profe, ¿el proyecto secreto está financiado por el PSOE? El proyecto secreto está financiado por una sucesión de, digamos, de sangre, una familia de sangre que es muy española y que siempre está haciendo cosas de España. No sé de qué me estás hablando. Muy bien, la bomba atómica cae en el centro de España y genera una bomba, ¿eh? Y la onda expansiva afecta a absolutamente toda la península. ¿Qué sucede? Los españoles, por nuestra fuerza española, somos perfectamente resistentes a la radiación y a las ondas expansivas de las bombas atómicas. Es imprescindible saber si el perro Mistetas ha sido raptado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso no es parte de España! No se oye el chiste. ¿Ha sido sustituido por perro Sánchez? Gracias a la fuerza española, todos los españoles no solo resisten a la onda expansiva y a la radiación de la bomba atómica, sino que además se fortalecen la radiación, los isótopos españoles que porta la bomba atómica, la bomba española atómica, ¿de acuerdo? Nos vuelve a todos más españoles. ¿Dentro de la cápsula? ¿Qué cápsula? No hay ninguna cápsula. Cállese, por favor. No hable tonterías. No existe ninguna cápsula. De esta manera, todos nos volvemos aún más españoles. Si lo hubiésemos lanzado en el sur, en el norte o en las islitas, no tanta gente se hubiera vuelto tan española. Entonces, esta es la respuesta correcta. Efectivamente, en el centro de la península es donde mejor se lanza la bomba atómica. Y por ello, la Universidad de España regala... ¡Calla! Muy bien, sigamos con la, digamos, examinada. La universidad ha regalado una suscripción a la universidad por haber acertado la pregunta. En toda su generosidad ha regalado una suscripción entera. Muy bien, borremos esta pregunta. Sí, dígame. ¿Qué tal vives dentro de la cápsula? Esta información, que de algún modo se ha divulgado, es completamente errónea, ¿de acuerdo? No existe. No es cierta, ni siquiera verdadera. Y mucho menos es española. Esa información no es nada española. Así que, como vuelváis a mencionar una sola vez algo de un domo o de una cápsula, no solo suspenderéis, sino que os expulsará la Universidad de España. Y no seréis tan españoles como los que no han sido expulsados. Y eso es una mancha que durará toda la vida. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta del examen de España. Es una persona Acabo india. Acabo de llegar a clase, profesor. ¿Puedo entrar? Claro que puedes entrar. No tienes que preguntar, y mucho menos si eres español. ¡Adelante! ¡Siéntate donde quieras! ¡Muy bien! ¿Estáis caminando tranquilamente por la calle España-España? Y una persona de España se os acerca a deciros que no sois tan españoles como esa persona. ¿Qué es lo que hacéis en ese caso? Respuesta 1. Le soltáis una puñalada en el corazón. Viva Rumania, abajo España. ¡Eso es! ¡Abajo España! ¡No! O sea, España se queda siendo España. Vale, una puñalada en el corazón. 2. Le retáis a un gran concurso de españolidad. Y todas las personas se cernen alrededor de vosotros y comienza una danza como sexual y patriótica por demostrar quién es más español. Danza
patriótica. 3. Le abrís la boca, le metéis un pie por la boca hasta desencajarle la garganta, metéis el otro pie hasta desencajarle la garganta y tranquilamente... Usted sabe algo. Deje de mentirnos sobre el proyecto de alto secreto denominado España, cuéntenos la verdad. Expulsado de la Universidad de España de por vida. Ahora no eres tan español como el resto. Coge tus cosas que ya no son tan españolas y vete. Muy bien, la respuesta 3 es que entráis, digamos, a través de la boca de esa persona y poseéis a esa persona desde dentro y entonces ahora sois igual de españoles que esa persona. Porque sois esa persona por dentro. Muy bien. Profe, limpiarnos el culo con la mano en vez de con papel 4 capas volvería a resurgir la España rural. El papel acolchado y culpa de que Perro Sánchez sea hijo del perro Mistetas. La España rural, ¿de acuerdo? Emergerá cuando dejemos de usar papel higiénico y usemos la mano con la que hacemos todas las tareas diarias. ¿De acuerdo? Directamente nos caguemos sobre la mano. Sobre la mano. Esa es la España rural. ¡Muy bien! La última respuesta. La respuesta 4 ante este desafío de españolidad en lo que alguien os ha llegado y os ha dicho... Os ha dicho que no sois tan españoles. Profesor, profesor, ¿por qué no es Valencia la comunidad con más cocaína? Verás, te voy a decir por qué no. Es donde se consume, es donde llega, digamos, es donde llega. Entonces ya no queda nada. O sea, no es la que más tiene porque no les dura nada. Claro. Si fuesen con más calma, tendrían más cocaína que el resto de España, pero es que no les dura nada. Entonces, siempre están bajo mínimos. Muy bien. La cuarta respuesta ante esto es la más, digamos, clara y evidente, que es arrodillarse ante esa persona y empezar a chuparle la polla o el coño que tenga. Lo que tenga. Lo que tenga, trogotó. ¿Vale? Trogotó. Adelante. Podéis empezar. La encuesta del examen de España. Adelante. Adelante, delegado, por favor. Ponga ya mismo la encuesta. Ahí está. Muchas gracias, delegado. Es un orgullo tenerle entre españoles. Muy bien. Y pensando tranquilamente, ahí llega la suscripción. Ahí está, la suscripción que regaló la universidad en la pregunta anterior. Muy bien. Adelante, continúe el alumno con los profesor, ojos separados. Mi amigo Fran dice que ni Franco ni el papado existió. Por favor, hazle un exorcismo para purificarlo y hacerlo español católico de pura cepa. Eso se hace con un cuchillo. Así como dándole de lado con el cuchillo, ¡pa! Y diciéndole que todo va a ir bien. Muy bien, queridos compatriotas alumnados, la respuesta que ha elegido el alumnado por unanimidad es ni más ni menos que... Profesor, acabo de... Trocotó. Lo siento por interrumpir. ¿Puedo entrar a clase? ¡Entra sin interrumpir, coño! Muy bien. Entonces, lo que el alumnado ha decidido es que si una persona por la calle, vas por la calle España, España, y una persona te dice que no eres tan español como esa persona, ustedes simplemente pondrían las rodillas en el suelo, mostrándose como genuflexos ante esa persona, le bajarían los pantalones y... ¡trocoto! Y lo que tengáis delante, ¡pa' la boca! Muy bien. Esta ha sido la respuesta elegida. Porque el toro español se extinguiría si no lo torean. El toro español, cuando lo toreas, no sufre. Todo lo contrario. Recibe un placer inmenso. Un placer que supera en creces al orgasmo. Y de hecho, si os fijáis, los toros se propulsan y tienen esa velocidad por todo el semen que sale a chorro del rabo. ¿De acuerdo? Por eso tienen tanta velocidad. Porque salen propulsados como hidropropulsados por el semen que expulsan durante el placer de ser toreados. Muy bien.
Ustedes se agachan y le empiezan a mamar la polla o mamar el coño de lo que tengan delante de aquella persona que les haya insultado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Escándalo público? ¿Escándalo público? No, porque esta persona, en pleno placer, empezaría a retirar sus palabras y clamar por España de todo el placer. La gente alrededor aplaudiría y España se mantendría unánime una vez más. Muy bien, querido alumnado, estoy orgulloso de que ustedes hayan prestado atención y ustedes sean unos buenos alumnos, ¿eh? Entonces, así que la universidad... No estamos dominados por los... ¡Déjate de LATAM! ¡Déjate de LATAM! Sí, 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 sí. ¡Esto es España! Por haber dicho otra vez la respuesta correcta, la Universidad de España regala en toda su generosidad una suscripción entera a la Universidad de España durante un mes. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la última pregunta del examen. Quiero que sepas que ya llamamos a la policía por secuestrar a la señora con barba. Aquí nadie ha secuestrado a nadie. Aquí nadie ha secuestrado a nadie. Aquí, en todo caso, existen retenciones cautelares por investigación de españolidad. Es por ello que, bueno, es posible que escuchéis algún ruido extraño debido a esas investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos. Pero todo ello es en pos de que España sea más España cada día. Muy bien. Vamos con la última pregunta del examen. Después de la intervención de esta persona con un solo ojo. Profesor, lo primero de todo España, y lo segundo me bajaría los pantalones y le enseñaría el tatuaje de la bandera española que tengo en mis testículos. Y encantado se lo chuparía. Encantado le chuparía los testículos si lleva la bandera de España. Porque la bandera de España es de España, y no de otro sitio que no sea España. Y si está en tus huevos, amigo mío, allá que voy, porque allá que voy, por España. Muy bien, vamos con la última pregunta del examen. Y quiero que prestéis mucha atención porque es la más importante. Sí, dígame, el alumno con... Hola, profesor de España. Soy muy español y muy de España. ¿Con España? Que tu españolidad es muy española. ¿Me Así podrías es. Contar más sobre el base? Arriba el domo. Vale, de manera cautelar le voy a pedir, por favor, que salga de clase y que en el pasillo coja la tercera puerta, baje las escaleras y entre en un sótano, ¿de acuerdo? Donde encontrará unos grilletes. Y de manera cautelar, y por todo por España, coja los grilletes y se los atornille y luego la llave la lance, ¿de acuerdo? Y simplemente espere al final de la clase. Adelante. Sí, dígame, por favor, vamos al examen ya. Gracias por la respuesta que me diste antes sobre La Rioja. Claro. Tengo otra pregunta. ¿Es usted reptiliano, ano? No, no, si en algo yo soy, si en algo yo soy, es españolo. ¡Españolidón! ¿De acuerdo? Yo no soy reptiliano, a no ser que los reptiles sean del zoo de España, del zoo que está en España. Muy bien, vamos con la última pregunta del examen. Y espero que prestéis muchísima atención. Vamos a poner una canción acorde, digamos, para este momento. Atención, por favor. Es la más importante de todas. Dejen ya de intervenir, por favor. Silenciense. Silenciense. Porque la pregunta dice así. España corre peligro. Literalmente, el terreno de la península ibérica, incluso las islas, se están agrietando y se está separando. Y al abismo de esas grietas no hay nada, ¿de acuerdo? Hay solo un abismo que absorbe todo lo español de España. ¿El oro que se robó España? España, repito por quinta vez, esta clase no robó ningún oro. Simplemente ya era suyo con anterioridad, porque después iban a ir a por ello. Entonces ya era suyo antes y por eso fueron a por ello. Entonces se confirmó que era suyo, ¿de acuerdo? Muy bien. España, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale. Se está resquebrajando. Se está rompiendo. Cuidado. Así. España se está rompiendo, ¿vale? España, en toda su españolidad, joder, vaya. Se está rompiendo, ¿de acuerdo?
¡España se está rompiendo! Y se os ha encargado a vosotros restaurar toda la unidad de España, porque España se está físicamente resquebrajando entre los vecinos, entre los amigos, entre las familias. Profesor, ¿no surgen grietas? Encima me ayuda a levantarme. No, mees encima, mees encima. Si es todo por atender a España. ¿Cómo solucionan ustedes España? Respuesta 1. Usan cinta adhesiva comprada y fabricada en España y lo ponen por todas las grietitas. Respuesta número 2. Y presten atención porque el futuro de España está en juego en todas vuestras manos. En todas vuestras manos de España. Segunda respuesta, que podría ser válida o no. Criar desde el huevo a millares de serpientes y cuando tengáis aproximadamente 743 millones de serpientes, volcarlos sobre las grietas para que cubran justo a ras, ¿eh? Y España se llene como de pequeños espacios en los que hay serpientes y luego con un poco como de nata, ¿vale? Se rellena el espacio entre las serpientes. Entonces se genera un espacio de nata y serpientes que surca todo el territorio de España y España y España. ¿Vale? Serpientes y nata. Cuando duermo en una litera yo duermo abajo y arriba España. Eso es. Y abajo tu pito, tonto. Venga, muy bien. Tercera pregunta. O sea, tercera respuesta a la pregunta de que España se está rompiendo. Simplemente sería arrodillarse. Y todo lo que tengas delante, toco todo. A todos los españoles. A todos los españoles. Esta vez es tocotó y no trocotó, ¿de acuerdo? Es distinto. Trocotó es a una sola persona. Tocotó es a todos los españoles, ¿vale? Y entre gárgara y gárgara gritar ¡España! Y respuesta 4. ¿Sí? Dígame. Profesor, los alumnos del fondo no paran de hablar de un proyecto llamado Me hace y un domo. Exijo un positivo y la expulsión de estos no patrióticos. Tú vas a ser el primero, ¿vale? Vete ahí al patio donde hay como una especie de madera con una soga y simplemente espera ahí, simplemente espera ahí. Y todos los del fondo, coged vuestras cosas, subid a la octava planta y a través de la ventana, si os lanzáis, vais a encontrar una cosa muy española que es España. Desde lo alto hasta el suelo. Muy bien, vamos con la cuarta respuesta, si es que me dejáis continuar la clase porque estáis un poco fervientes. Una duda. Para ser español, ¿debo odiar a los franceses? No, no, de hecho Francia es España. Francia es muy España. Francia es más España que España prácticamente. ¿Eh? Muy bien. Respuesta número 4. Os repito la cuestión de que España se está resquebrajando entera, ¿de acuerdo? España se está resquebrajando entera. No hay manera, no hay manera. Empiezan a salir un montón de grietas abisales por toda España y la península entera corre peligro. Se rompe, se rompe, se rompe el país entero. Profesor, a mí no me queda del todo claro. ¿Qué España? ¿España qué es? ¿Qué España? ¡España! ¿España qué España es? ¿De acuerdo? Muy buena pregunta, porque España, ante otra cosa, es España. Vamos a ver un momento. Vamos a ver antes de poner la última pregunta. Muy bien, perfecto. Perfecto. La última solución que se puede tomar ante el dilema de que España se está rompiendo es relativamente sencilla. Vamos a ello. Sería básicamente construir una antena. ¿Es oculta de los sacerdotes españoles? He oído que cada vez que dice lo que te muere un francés y nos hace un poco más felices al resto. No, porque España es Francia también. Por eso quisieron venir, porque era ya parte de España. Muy bien. Construir una antena sobre la que mandar una señal, ¿de acuerdo? Que llegue a una especie de techo, ¿de acuerdo? Llega a una especie de techo. Y esa señal que llega al techo tendría un lenguaje encriptado para, en el caso de que haya alguien detrás de ese techo que pueda entender las señales,
venga a rescatar España. Es decir, ayuda externa. Ayuda. Ayuda. Y punto. Y punto. Y punto. Y punto. Muy bien. Adelante, por favor. A responder a la encuesta. O sea, al examen. Al examen. Eso es, el examen. Sí, examen, examen. Ese es el examen. Sí, por favor, cállate ya. Cállense, por favor. Profesor, la caca me está bajando por los pantalones. Ajá. Muchas gracias por la información. ¿Viene bien expresar sus emociones? ¡No! ¡Hasta cierto punto! ¡En España no! No quiero saber qué sientes ante eso. Me basta saber el dato de que tu mierda está resbalando por tus piernas. Suficiente. Suficiente. Muy bien. Ya está acabando el tiempo de la encuesta. Tómense su tiempo. Calvo. Piensen en España. ¿Qué me has llamado calvo? La calvicie. ¡No es de España! La calvicie es un invento extranjero para que los españoles sean menos españoles. ¡Pero no van a conseguirlo! Muy bien. De nuevo. El alumnado, es decir, vosotros, compatriotas españoles, habéis votado que la opción más eficaz para salvar España de su rompimiento es tocoto. Es decir, comerle el rabo y comerle el chochongo a todos los españoles de España. De esa manera, gracias al contacto físico, España, digamos, que se estaría generando como una especie de orgía nacional. ¿Es eso una pregunta trampa? Don Francisco, el profesor de españolidad, dice que es irrompible. España, por supuesto que es irrompible, amigo mío. Por ello, tenemos que estar preparados igualmente. Por eso, porque es irrompible, existe la negación de la rotura. Y afortunadamente, esto es un escenario hipotético. España es irrompible. Pase lo que pase, España, 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 España. Entonces, de esta manera, chupándole el pito y chupándole el chochito a todas las personas del universo. Del universo español. ¡Cállate, cállate, cállate! De esta manera se generaría una especie de gran orgía, de gran amor español, y todo el mundo estaría follando en España, y a España le encanta eso, porque España volvería otra vez a recomponerse gracias a que físicamente hay un montón de personas agarradas entre sí, porque están, pues digamos, en pleno tocotó. Y España se salvaría una vez más de las hipótesis. Las hipótesis es lo único que puede dañar a España. Y solo la puede dañar hipotéticamente. Porque España es España y España es España hasta que España es España. Muchas gracias, querido alumnado, por esta presencia. Por esta presencia a España, y de nuevo, agradeceros otra vez, incluso otra vez más, que España, gracias a ustedes, es España, y España será España hasta que España es España. Muy bien, españoles, aquí finaliza la clase de España. Agradecer de nuevo toda vuestra presencia española, todo vuestro patriotismo y toda la cosa buena de España, que es, sobre todo, como ya saben, España. Muy bien. Yo me despido de todos ustedes y espero que piensen en la clase de hoy, porque no será la última clase. No lo será, no lo será, no será la última clase. ¿Vale? Cállate. Muy bien. Unas últimas reflexiones antes de terminar lo que es España. España y España, España. Muchísimas gracias, querido alumnado, y España. Muy bien. Exacto. Muy bien. We'll be right back.
España es España y España será España mientras España sea España y España España. Así que España, amigos míos, España para todo el mundo y para mí también y para ti también y para ti también. España, España y España, España, España hasta que España, 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 España. Y por ello, lo más importante de todo es que España, España, España. Lo más importante de todo es que España es España y España es España. Entonces, así es. España, 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 España,